¿Qué pasa, chavales? Mirad qué tengo aquí. Esto es una cigüeña común, ¿vale? Una ciconia ciconia. A ver, este ave puede medir hasta 1 metro, ¿sabes? Un ave bastante grande. Bueno, el plumaje de estas aves es blanco la mayor parte de ellas. El pico lo tiene anaranjado y luego las partes exteriores de las alas son negras. También las patas son un color rosadito, anaranjado. Aquí, como podéis ver, está cerca de un arroyito, ¿vale? Ahora mismo es primavera y de lo que se alimenta es de ranas principalmente, y por eso está en ese arroyito, está buscando ranas para comérselas. Aparte de ranitas, también se alimenta normalmente de pequeños reptiles, ¿vale? Y algunos insectos que se comen. Y bueno, este ave es migratoria, ¿vale? Habita en la península ibérica. Antes era más migratoria que ahora, porque normalmente ya en estos tiempos, por lo menos en Extremadura, se suele quedar, ¿vale? No suele emigrar de Extremadura, suele estar durante todo el año aquí. Bueno, este ave habita en praderas, en bosquecitos, en zonas húmedas, ¿vale? Bueno, estas aves en la reproducción, ¿vale? Hacen nidos bastante, bastante grandes, llegan a pesar hasta 500 kilos, ¿vale? Los hacen con ramitas, con palos, con saliva, excrementos, plásticos, lo que encuentran, ¿vale? Bueno, estas aves suelen poner puestas de 3 a 5 huevos y las suelen incubar durante un mes. A ver. La puesta de la cigüeña, los huevos los incuba eso, 30 días, un mes, ¿vale? Que hasta que los pollos llegan a tener 55 días aproximadamente, ¿vale? Muchas veces en las catedrales encontraréis algún cigüeño muerto, pero es porque intentan emprender el vuelo antes y no lo consiguen y se caen y, pues bueno, se mueren. Pero normalmente eso, cuando tienen 55 días empiezan a hacer su propia vida y a no depender de sus padres. Y una vez que sus pollitos abandonan el nido, esa cigüeña no suele volver a preparar otro nido al año siguiente, sino que puede usar un nido durante varios años seguidos, ¿vale? Bueno, chavales, esto es una cigüeña común y espero que la hayáis aprendido bien.